Michael Arroyo. Gambeta cuando hay que gambetear. Toque cuando hay un compañero que la pide. Destape cuando amague esperando que el destinatario del balón se muestre en el claro para recibir. Remate cuando hay que resolver sin dudar. Actúa de extremo. Marca el ritmo de su equipo. Convocado a la selección. Primera alegría. A decir la verdad, muy contento. Yo y la familia por ver... esa noticia, pues, que uno tanto anhela estar ahí, ¿no? Pues, y yo creo que es algo muy importante para mí en lo personal, por lo que he hecho, por la familia, y yo creo que esa es la recompensa, pues, y ahora hay que aprovecharla ahí de la mejor manera y hacer las cosas bien, ¿no? Y rematar desde afuera. Y rematar desde afuera, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que, pues, ya en los partidos esperemos, pues, que haya oportunidad, yo creo que la va a ver. Son partidos de prueba, de que igual el profe va a ver, son 30 jugadores, van creo que 27 o 25, pero yo creo que hay que esforzarse en estos partidos, ¿no? Michael Arroyo hace la pared clásica, la pasa y prolonga su línea de avance hacia adelante para encontrarse con la devolución. En este caso, el movimiento triangular lo hace la pelota. Un inventor que no queda a contramano en el partido. Un elegido. Le voy a dar dos nombres. Hay dos equipos reinteresados en usted. Ha dejado una imagen alucinante en el fútbol mexicano. Es un equipo pequeño como el que estuvo. Pero uno es Pachuca. No, pues son equipos muy grandes. Pachuca, Saener, Walter Colón, pues son equipos que son muy respetados en México. Casi todos los equipos son muy buenos, pues la verdad muy contentos por el trabajo que se hizo allá. Creo que pues trabajé muy bien ahí, ofertas, gracias a Dios, pues, y esperemos, pues, que en esta otra temporada esté en un equipo más grande donde me pueda, pues, ahí demostrar mejor, ¿no? Pausa y control. Baja a recibir, se para, piensa, elige la dirección por donde debe seguir la jugada. Velocidad, intimidación y pegada. Su participación creativa se produce muy atrás. Utiliza la derecha para recortar en seco y ejecutar su tiro de zurda. Suele terminar las jugadas con un tiro o un pase interior.